Vamos a ver. Límite en el infinito de funciones que tienen x en el denominador. Por ejemplo, uno partido x. Si yo tengo una tabla de esta, cuando x tiende a infinito, 1, 1, 10, 0,1, 100, 0,01, 1000, 0,001. ¿A qué tiende esto? ¿Esto tiende a más infinito? Tiende a cero. Pero esto se llama cero por la derecha. No cero por la derecha, cero por arriba. Porque son números mayores que cero. Si yo te quisiera hacer límite cuando x tiende a menos infinito, menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000, sería menos 1, menos 0,1, menos 0,01. ¿A qué tiende esto? A cero. También a cero. Pero cero por arriba. Digo, por debajo. Entonces, cuando no sepas el límite, cuando x tiende a más infinito o menos infinito de una función racional, siempre puedes hacer esto. No es lo que vale, pero lo puedes hacer. ¿Cómo que no es lo que vale? Que no es... Ahora te voy a enseñar las reglas. Que no es lo que se suele hacer, pero si tienes duda, puedes hacer eso. Ahora bien. Todo esto se soluciona muy fácilmente. Con esta regla, que te la tienes que aprender. Si te dan el límite, cuando x tiende a infinito, de la división de dos polinomios, este límite es, si m es mayor que n, si el exponente de arriba es mayor que el de abajo, tiende a más menos infinito. Y el más menos es el signo de a partido b. Espera, ¿y si la m, era mayor que la n? Si m, es igual que n, es a partido b. Y si m es menor que n, quiere decir que esto crece más lento que esto, al crecer esto más rápido, va a tender a cero. Y hay que ver si es cero por arriba o por abajo. ¿Vale? O sea, esto es muy fácil porque te van a poner límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 3x partido 5x menos 4. Grado 2, grado 1, este mayor que este tiende a infinito. Pero tendrás que mirar el signo, ¿vale? El signo depende de estos números, más y más. Más y más es que da más, si no lo hace. Al contrario, ya, si hay solo uno negativo, el resultado da negativo. Mañana va a hablar lo que yo sé. Límite cuando x tiende a más infinito de 3x cuadrado menos 4x más 5. Partido 1 menos x cuadrado. ¿Cuánto vale este límite? ¿Tú estás leyendo de verdad lo que yo he puesto ahí? Tienes que mirar el exponente mayor. Aquí es 2 y aquí es 2. No. No. Te he engañado, ¿y yo? ¿Cuál es el coeficiente de x cuadrado aquí? 3. ¿Y aquí? No. ¿Qué número es delante de x cuadrado? ¿Cómo? Te lo voy a poner ordenado. Que te engaño como me da la gana. ¿Cuál es el límite ese? ¿Cuánto vale? Menos 3, entonces.
Y ahora si te ponen 2x menos 3 partido x cuadrado menos 4, pues este es mayor que este y tiende a 0. Pero habría que ver si es por arriba o por abajo. Entonces, para ver si es por arriba o por abajo, no tienen más remedio que sustituir un número. De todas maneras, este yo sé que me va a dar positivo, pero bueno. Que yo sé que me va a dar positivo, sí, pero tienes que hacerlo. O sea, te coges, por ejemplo, el 100 y lo haces. 2 por 100, 200 menos 3, 197 partido. 10.000, no, 1996, esto da positivo, ¿vale? Pero lo tendrías que hacer.